Bueno, vamos a hablar de un tema que es, es, es cotidiano, que es un tema que se habla permanentemente, es el tema de la agricultura. Hablamos de la tierra, hablamos del cambio climático. Estamos junto al diputado nacional Luis Basterra, vicepresidente del bloque del Frente para la Victoria PJ. Luis, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenos días. En los títulos nuestros planteamos algo que tiene que ver con un trabajo que están haciendo en Formosa, con la producción del tomate, con la utilización de la semilla. Digo. ¿Esto que planteamos de Formosa se puede dar en cualquier eh, lugar de la República Argentina? Sí, en Formosa tenemos una política muy orientada a que los sistemas productivos no sean excluyentes unos de otros. Uh -huh. Y cuando se trata de agricultura familiar, ponemos un fuerte énfasis en hacer que esa persona que es distinta a una gran empresa que tiene el lucro del capital como el motor original, y tiene como sentido la preservación del núcleo familiar, el Estado provincial pone mucho énfasis en preservar esos sistemas productivos. Y en el caso del tomate, invierte socialmente, uh -huh. proveyéndole de la mejor semilla, de equipos de riego, de asistencia en la comercialización. Y bueno, ustedes han reflejado lo que es eh, una de las tantas acciones que se hacen en ese sentido, que es la posibilidad de preservar cuanto menos la población de la agricultura familiar, algo que lo venimos haciendo ya desde hace bastante tiempo. Ahora, diputado, por un lado están los trabajos que ustedes pueden hacer desde el Congreso, que tienen que ver con el cuidado de la tierra o con darle mayor productividad. Después está otro tema que tiene que ver con la cadena de comercialización. Son dos temas distintos. Pero con el cuidado de la tierra también ustedes tienen que incluir hoy cuando están viendo los proyectos el cambio climático. Sí, eh, hoy se conjuga. Eh, por un lado, la acción antrópica del hombre en sus efectos inmediatos, en el caso de la agricultura, lo que es, por ejemplo, el buen trato del suelo o el mal trato, va a hacer que ese esa sustrato pierda eh, nutrientes y vaya perdiendo eh, estructura y, por lo tanto, va perdiendo su fertilidad. Y sobre eso nosotros tenemos que legislar. Está en discusión. De hecho, eh, lamentablemente perdió estado parlamentario el año, este, el año pasado. Uh -huh un programa, un proyecto para un programa de recuperación de suelos con beneficios fiscales para la fertilización y asistencia a pequeños productores con fertilizantes. pero hay un consenso como para que lo volvamos a presentar desde diputados y pueda terminar eh, siendo ley. porque el suelo es patrimonio de todos los argentinos. Uh -huh. por más que sea de tenencia eh, privada, es un bien que nos corresponde a todos los argentinos. Y por otro lado, tenemos que legislar sobre el cambio climático, eh, tenemos que estar atentos a las emergencias, a las cosas que están ocurriendo cotidianamente, que usted, eh, cualquier ciudadano, lo siente en su vida cotidiana. Uh -huh. eh, y para ello, eh, los instrumentos que se han desarrollado, eh, algunos son muy nuevos, como el que se aprobó el año pasado eh, para lo que significa el abordaje de las emergencias y algunos otros eh, son eh, de muy bajo alcance, como es el caso de los seguros agrícolas. Por lo tanto, hoy está en debate en el Congreso desde el seguro multirriesgo, que yo tengo posiciones. es muy costoso, realmente eh, me parece que no da exactamente la solución que requiere el productor. Pero, a la vez, estamos discutiendo que otros nuevos instrumentos se pueden utilizar para eh, que las asistencias que llegan al ciudadano, tanto urbano como eh, del sector agropecuario, tengan una dinámica mucho mayor porque este problema se va a ir profundizando. ¿no? Eh, ¿Cómo se modifica en la comercialización para que no ocurra lo que está ocurriendo, que se ven eh, ya en reiteradas oportunidades concentraciones en plaza de mayo, por ejemplo, que lo pasó que con que la verdura esta eh, semana? Es unir semana? las puntas, es unir las puntas. El productor cobra eh, un porcentaje muy bajo de lo que finalmente termina pagando el consumidor. Eh, lo que hay que hacer es generar mecanismos que habiliten a que la demanda eh, del ciudadano común, de la persona, de la familia, eh, acceda a ese producto de manera mucho más directa. Y eso es acortando la cadena de intermediación, eh, siendo más eficiente en los fletes y buscando eh, lo que significa en el término de productores. Lo que es el asociativismo para poder llegar de manera ordenada, eficiente, con productos demandables demandables por la población a eh, la comunidad. De esa manera han habido experiencia eh, durante nuestro gobierno, hemos interactuado entre agricultores familiares y municipios de forma tal de que uh -huh. productos eh, que le llegaban a un misionero le significaban el 40% de ese precio al consumidor, al productor, por ejemplo, de frutas del valle. Ese tipo de a través del mercado interno hay que promoverlas y profundizarlas y estamos eh, compatibilizando los intereses de dos puntas. Y sin duda la escala, avanzar en eficiencia para la comercialización eh, ya o la exportación es también el otro objetivo. Son temas que hoy lamentablemente... No estamos viendo que sean parte de una política Seguro. de Estado. El sector agropecuario, lo único que tuvo el sector de la Pampa Húmeda fue el beneficio de eh, lo que fue la liberación de las exportaciones, la devaluación eh, y lo que fue la quita de retenciones. Parcial en el caso de la soja y total en el resto de los productos, pero eso no alcanza. Eso eh, le ha venido muy bien al gran productor pampeano, pero a las economías claro. regionales no las ayudó. E incluso eh, a los que son productores de la pampa húmeda, que son pequeños o medianos, tampoco les llegó sin par Bueno, un tema para seguir conversando. El diputado Luis Basterra, gracias. No. Sé por estar en la televisión pública. Gracias a vos.